Hola amigos, aquí volvemos con un nuevo video, como ya vieron el título, que es un circuito sensor de proximidad con indicador con diodos LEDs. Es un circuito muy simple, que estamos utilizando lo que es un emisor y un receptor. Entonces vamos a ver cómo funciona. Miren, al momento que se acerca, enciende el primer LED, seguimos acercando y va a encender lo que es nuestro diodo LED. Eso ya nos avisa que el obstáculo está ya muy cerca a nuestros sensores, que pueden ser utilizados, por ejemplo, en coches o carritos a control remoto, mayormente utilizados en robótica. Este es un circuito muy simple, que ustedes también pueden hacerlo algunas modificaciones y poder mejorarlo. Ahí está, miren, enciende el primer LED, el siguiente, retrocedemos y apagan. Ahí está, amigos. Un circuito de sensor de proximidad con un emisor y con un receptor. Nada de programación, nada de PIC, nada de Arduino, con componentes muy simples que podemos comprarlos en nuestra tienda de electrónica. Entonces amigos, vamos a ver cómo realizar este circuito. Tengo el diagrama, los materiales y la explicación paso a paso de cómo ensamblarlo en la protoboard. Y aquí tenemos lo que es el diagrama. Lo vamos a alimentar con una fuente de 9 voltios. Por acá tenemos el diodo infrarrojo o el emisor, que está protegido con una resistencia de 200 ohmios hacia positivo y el cátodo va hacia negativo. Por acá tenemos al fotodiodo o al receptor. El cátodo está hacia positivo y el ánodo hacia negativo, con una resistencia de 10 kiloohmios. Por acá tenemos lo que es al transistor, al S8050. El colector va hacia positivo y el emisor va hacia negativo con una resistencia de 200 ohmios. A la vez, el emisor va al pin 5 del LM3915. Es integrado, el pin 3 y 9 a positivo. El pin 6 y 7 van unidos con una resistencia hacia negativo. Esta resistencia es de 4.7 kiloohmios. El pin 2 y el pin 8 hacia negativo. El pin 4 hacia negativo con una resistencia de 18 kiloohmios. Y estas serían las salidas de nuestro integrado, donde vamos a visualizar el encendido de los LEDs conforme vayamos acercando un objeto hacia el emisor y el receptor. Tenemos un total de 9 diodos LEDs. Tenemos un transistor del tipo PNP, el BC327. Mirándolo así de frente, primer pin, colector, base, emisor. Esa sería la parte física. En la base va una resistencia de 1 kiloohmio. El emisor está directo a positivo. El colector va al positivo de este buzzer, que es un buzzer de 12 voltios. Y el negativo lo estamos llevando hacia el negativo de nuestra fuente. Entonces amigos, este sería el diagrama, lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que lo puedan descargar. Y estos serían todos los materiales para este circuito. Tenemos el circuito integrado, el LM3915, dos resistencias de 200 ohmios, una resistencia de 1 kiloohmio, una resistencia de 4.7 kiloohmios, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 18 kiloohmios, un diodo emisor o infrarrojo, un receptor o fotodiodo, un transistor, el S8050, un transistor, el BC327, 9 diodos LEDs, en mi caso estoy utilizando de color amarillo, pueden utilizar otro color de LED, y tenemos un buzzer pequeño de 12 voltios, de este tipo, miren. También vamos a necesitar lo que es una protoboard. Aquí van a ir todos los componentes. Vamos a necesitar lo que son cablecitos. Estos son cables delgados para hacer los puentes. También pueden utilizar cable UTP. Un alicate de corte. También vamos a necesitar lo que es por ahí o algún alicate de punta. Una pinza para hacer todas las conexiones. Y también vamos a necesitar lo que es un multímetro. Entonces amigos, estos serían todos los materiales para este circuito sensor de proximidad con diodos LEDs. Entonces ahí tenemos todos los materiales y aquí tenemos nuestra protoboard. Vamos a colocar lo que son los diodos LEDs. En mi caso estoy utilizando diodos LEDs de color amarillo. Estos LEDs tienen polaridad. El pin más grande sería el ánodo o el positivo. Y el pin más corto sería el cátodo o el negativo. En mi caso van a ir los LEDs aquí en esta parte. Todos los LEDs van a ir hacia la izquierda. Ahí tenemos nuestro primer LED. Este sería su ánodo.
Y acá tengo lo que es el cátodo. Por acá va a ir el otro diodo LED. Y así, amigos, hay que ir colocando los 9 diodos LEDs aquí en la protoboard. Entonces miren, de esta forma deben quedar los diodos LEDs en forma ordenada. Todos los cátodos los tengo aquí abajo y todos los ánodos en la parte de arriba. Los ánodos hay que llevarlo hacia positivo de nuestra protoboard, ya que en la parte de arriba tenemos los 9 voltios. Ojo, recuerden hacer un puente, el positivo de arriba con el positivo de abajo y el negativo también en ambos lados. Esto es para tener 9 voltios arriba y 9 voltios en la parte de abajo. Todos los ánodos hay que llevarlo hacia positivo. Ahí está el primer ánodo hacia positivo. Yo los cables ya los tengo cortados a la medida exacta para colocarlos aquí en la protoboard. Aquí estamos con el tercer ánodo de nuestro diodo LED. Entonces, amigos, así hay que ir colocando todos los ánodos hacia positivo. Entonces, miren, ahí hemos llevado todos los ánodos hacia positivo. Ahí está, miren, está bien ordenado las conexiones. De eso depende el buen funcionamiento de nuestro circuito. Y por acá tenemos lo que es nuestro circuito integrado. Estamos utilizando el LM3915. Va a ir aquí en esta posición. Ojo de colocarlo bien. Tener en cuidado de no doblar los pines. Por acá tengo este cable, que lo vamos a llevar el pin 10 hacia el cátodo de LED. Pues miren, ahí está el pin 10 con el cátodo de este diodo LED. Y entonces vamos a realizar las conexiones de estos cátodos con el integrado. El primer cátodo de este LED vamos a llevarlo hacia el pin 18 del integrado. Miren, este cátodo va con el pin 18 del circuito integrado. Ahora vamos con el pin 17 que sale de este LED. Aquí le hemos conectado en la parte de arriba, en el siguiente pin de la protoboard, del cátodo, de este LED hacia el pin 17. Ahora vamos con el pin 16 que sale de este LED hacia el pin 16 que lo tengo por acá. Ahí está, miren, el pin 16 del integrado hasta el cátodo de este LED. Ahora vamos con el pin 15 que sale de este LED y el pin 15 lo tengo por acá. Miren, ahí hemos conectado con ese cable de color amarillo. El pin 14 del integrado también lo sacamos del siguiente cátodo, del siguiente LED, y lo llevamos hacia el pin número 14. Ahora vamos con el pin número 13, igual lo sacamos del cátodo de este LED y lo vamos a llevar al pin número 13. Ahora vamos con el pin número 12 que sale de este cátodo de este LED. Ahí está, en el pin número 12. Y por último vamos a conectar el pin número 11 a este diodo LED. Jalamos por acá hacia el pin número 11. Este sería el pin número 10 que va con el cátodo de este diodo LED. Y el pin 18 va con el cátodo de este diodo LED. También va en forma ordenada para que así al momento de detectar la presencia de algún objeto lo vamos acercando hacia nuestro emisor y receptor, los LEDs se van a ir encendiendo de forma ascendente. Ahora el pin 2 y 8 hay que llevarlo hacia negativo. El pin 2 está por acá, hacia negativo. El pin 2 hacia negativo. El pin 8 también a negativo. El pin 3 lo vamos a llevar a positivo. El pin 3, miren, hacia positivo. El pin 9 también hay que llevarlo a positivo. El pin 6 y 7 hay que hacer un puente. Miren, el pin 6 con 7 le hemos hecho un puente. Hasta ahí ya hemos alimentado lo que es nuestro integrado. Ahora vamos a conectar lo que son nuestros diodos emisor y el receptor. El emisor sería el azulcito, el que es más transparente. Ese sería nuestro emisor o nuestro infrarrojo. Y el que es de color más oscuro o el negrito sería nuestro receptor o nuestro fotodiodo. Este LED infrarrojo lo vamos a conectar como cualquier diodo LED. El pin más grande sería el positivo y el pin más corto el negativo. En mi caso lo he cortado. Pero
Como se dan cuenta, en esta parte del LED está como cortado, achatado, ahí se nota. Ese sería nuestro cátodo y el otro lado sería nuestro ánodo. Entonces hay que doblar los pines de esta forma y lo vamos a poner acá. Miren, el ánodo hacia arriba y el cátodo hacia abajo. Y lo vamos a poner acá en el tercer orificio de nuestra protoboard. Y pues miren que quede de esta forma nuestro diodo emisor. Y para proteger nuestro LED infrarrojo vamos a utilizar una resistencia de 200 ohmios. Y pues miren, ahí está la resistencia de 200 ohmios. Sus colores son rojo, negro o marrón. Esta resistencia hay que llevarlo hacia positivo. Pues miren, ahí está. El ánodo hacia positivo. El cátodo de este diodo emisor hay que llevarlo hacia negativo. Ahora vamos con el receptor o el fotodiodo. Esto también tiene su ánodo y su cátodo. El cátodo tiene acá, miren, como achatado, ese sería el cátodo. El ánodo hay que llevarlo hacia negativo y el cátodo hacia positivo. Para esto, como deben estar los dos juntos ahí lo más cerca posible, hay que colocarlos en esta posición. Y miren, tienen que ir ahí, de esta forma. Entonces, el cátodo hay que llevarlo hacia positivo. Miren, ahí tenemos el cátodo hacia positivo. Y el ánodo hay que llevarlo hacia la derecha con este cable. El ánodo hacia la derecha con este cable. Y con una resistencia de 10 kiloohmios lo vamos a llevar hacia negativo. Por acá está la resistencia de 10K. Y pues miren, ahí tenemos la resistencia de 10 kiloohmios. Sus colores son marrón, negro, naranja. Y lo llevamos hacia negativo. Miren cómo va quedando nuestras conexiones en la protoboard. Ahora con este cable hay que llevarlo hacia la derecha, ya que ahí vamos a conectar nuestro transistor. Y por acá tenemos, miren, el transistor, que sería el S8050. Mirándolo así de frente, el primer pin sería el emisor, el segundo pin la base y el tercer pin sería el colector. Este transistor hay que colocarlo a la base o el pin de en medio justo con el cable de color azul que hemos puesto acá. Ahí tenemos, el cable va hacia la base de este transistor o al pin número 2. El tercer pin, que sería el colector, hay que llevarlo a positivo. Por acá tenemos otra resistencia de 200 ohmios. Esta resistencia sale del emisor del transistor hacia negativo. Miren, ahí está, el emisor hacia negativo con una resistencia de 200 ohmios. El emisor de este transistor hay que llevarlo hacia el pin 5 del integrado. Por acá tengo el emisor con este cable hacia la derecha, hacia el pin número 5. Miren, el emisor hacia el pin número 5 del integrado. Pues miren, ya vamos avanzando con el ensamble de los componentes. Por acá tengo lo que es una resistencia de 18 kiloohmios. Ahí tenemos la resistencia de 18 kiloohmios. Sus colores son marrón, gris, naranja. Esta resistencia sale del pin número 4 hacia negativo. Y también tenemos una resistencia de 4.7 kiloohmios. Ahí tenemos a la resistencia de 4.7K. Sus colores son amarillo, violeta, rojo. Esta resistencia va entre el pin 6 y el pin 7 hacia negativo de nuestro circuito. Pues miren, ahí está, todas las conexiones. Ahora sí vamos con la etapa de conexión de nuestro buzzer para que genere un pitido al momento que encienda este diodo LED. Por acá tenemos una resistencia de 1 kiloohmio. Ahí está la resistencia de 1K. Sus colores marrón, negro, rojo. Esta resistencia sale del pin número 10. El pin 10 está en la parte de arriba. Y acá tenemos lo que es nuestro último transistor. Este transistor es el BC327 del tipo PNP. Mirándolo así de frente, el primer pin sería el colector, el segundo pin la base y el tercer pin sería el emisor. Por lo tanto, si el segundo pin es la base, hay que conectarlo que coincida con nuestra resistencia de 1 kiloohmio. El pin 2 coincide con nuestra resistencia de 1 kiloohmio. El emisor, que sería el tercer pin, lo vamos a llevar directo a positivo. El tercer pin del transistor hacia positivo. Y el colector, que sería el primer pin, lo vamos a llevar hacia abajo, ya que aquí vamos a conectar el positivo de nuestro buzzer. Acá tenemos, miren, el buzzer. Este es de 12 voltios, pequeñito. Tiene polaridad. El pin más grande, como siempre, es el positivo y el pin más corto, el negativo. Incluso aquí lo trae marcado también con este pequeño papel.
Este sería el positivo, miren, que coincide con el pin más grande, pero ojo, esto hay que sacarlo para que emita el sonido. Pero si esto lo hacemos un zoom, también miren, acá está el positivo que coincide con este pin. Y pues el otro lado sería el negativo. Un pequeño buzzer o parlante de 12 voltios. Entonces el cable rojo o el colector del transistor va a ir al positivo de nuestro buzzer. Miren, ahí está. Va conectado de esta forma. Y el negativo, por supuesto que lo vamos a llevar hacia el negativo de nuestra protoboard. Entonces, hacia el negativo con este cable. Entonces, como vemos, miren, amigos, ya terminamos de realizar todas las conexiones aquí en nuestra protoboard. Recuerden de hacerlo de forma ordenada. Eso va a depender el funcionamiento de nuestro circuito. Todas las conexiones quedaron muy bien conectados nuestros cables. Antes de alimentarlo a 9 voltios, por acá tenemos nuestro multímetro para hacer algunas pruebas. Antes de alimentarlo hacia 9 voltios, acá tenemos nuestro multímetro, lo ponemos en escala de continuidad. Probamos que funcione. A veces no les funciona el circuito, es porque no hacen esta prueba. Como es una protoboard, así que aquí los cables a veces no hacen buen contacto. Basta que un cable esté mal conectado y nuestro circuito no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar de punto de referencia que este es el positivo, que está en la parte de arriba. Va a llegar hacia el pin número 9. Miren, si llega al pin 9 del integrado, al pin 3 también, el positivo. Ahora vamos con el negativo. El negativo, tomamos punto de referencia en esta resistencia. El pin 2 y 8 va a negativo, 2 y 8 a negativo, 2 y 8 a negativo. También dice que de este lado, de esta resistencia, va a ir a la base de este transistor. Y pues si llega. Y así, amigos, tienen que hacer todas las pruebas de todas las conexiones de nuestro circuito. Si hasta ahí está todo bien, así que ya podemos conectarlo a 9 voltios y realizar nuestras pruebas. Vamos a poner una escala de voltaje DC. Ahí está. Por acá tengo mis dos cables de positivo y negativo. Tengo 8.36 voltios, suficiente para alimentar este circuito. Entonces vamos a conectar. Entonces por acá tenemos el positivo y por acá vamos a conectar el negativo. Como vemos, los LEDs deben estar apagados. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a acercar por acá nuestra mano. Y como vemos, miren, el primer LED se enciende. Seguimos acercando, se va encendiendo el siguiente LED. Ahí está, miren, retrocedemos y apagan. Seguimos, enciende el último LED y debe encender nuestro buzzer o parlante pequeño que hemos conectado. Ahí está, miren, igual, ahí está. Un circuito de sensor de proximidad con diodos LEDs. Fácil de realizar, tienen el diagrama y todos los materiales. Ahí está. Más o menos hay unos 30 centímetros de donde detecta el primer LED. Así que, amigos, ya saben cómo realizar un circuito detector de obstáculos con diodos LEDs. Estos circuitos emisor y receptor son utilizados en la mayoría de circuitos de robótica para detectar obstáculos y así evitar choque con alguna estructura. Se desplaza en otra dirección y así hasta que nuevamente encuentre cualquier obstáculo. Por ejemplo, sería también bonito implementarlo en un coche o en nuestro carro, ponerlo para retroceso. Entonces son muchas las aplicaciones que ustedes pueden darle a este circuito. Ojo que es un circuito muy simple, también pueden ustedes quizás mejorarlo. Miren, ahí está. Entonces, amigos, si les gustó el video, no olviden en suscribirse al canal. Esto me ayuda a seguir haciendo más videos. También denle like, comenten y compartan este circuito con sus compañeros. Entonces, amigos, nos estamos viendo en el próximo video. Chao, cuídense.